nuevamente en el programa Encuentros, este programa presentado por la Iglesia Evangélica Valdense de Chacarita. Para mí poder compartir este tiempo de reflexión, este tiempo de enseñanza de las cosas de Dios que aparecen sobre todo en su palabra. Llegamos a ustedes gracias a la señal del cable de Canal 5 y hemos estado hablando en el programa anterior principalmente sobre la Trinidad y se refería a que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y aprovechamos a tocar este tema y a centrarnos más en la persona del Espíritu Santo, uno de los roles, por decir de alguna manera, que Dios tiene en este mundo. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Son tres personas en una misma persona. O sea, en realidad es una sola persona que tiene atributos diferentes según el tiempo, según el lugar, pero siempre han existido desde antes de la fundación del mundo y por la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero como hace unos pocos días recordamos el día de Pentecostés, es que nos estamos centrando sobre todo en estos programas en el Espíritu Santo. Y hoy quiero compartir con ustedes algunas palabras que dijo Jesús mientras vivía en esta tierra, mientras fue Dios encarnado, a sus discípulos. Y lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, y tiene como título en mi Biblia, Jesús promete el Espíritu Santo. Y dice así, si ustedes me aman, y estas palabras que fueron dichas para sus discípulos en aquel momento, hoy son para nosotros. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. ¿Quién va a venir a consolarlos y acompañarlos siempre? El Espíritu de verdad, a quien el mundo, o sea, los que no son creyentes, los que no creen en Dios, no puede aceptar porque no lo ven y lo conocen, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Todo esto lo dijo Jesús antes de ser crucificado, de haber resucitado, de haber ascendido al cielo. Y dijo Jesús en el versículo 18, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Y dice un poquito más adelante, en el versículo 26. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esta es la promesa que aparece en el Evangelio, según San Juan, del Espíritu Santo. Acá fue cuando Jesús dijo que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos y sobre toda persona que se lo pida al Padre. Dice que nosotros, si queremos ser bautizados, como habíamos leído en el programa anterior, que Jesús dijo, ustedes fueron bautizados por agua, le dijo a sus apóstoles, como Juan el Bautista bautizaba, pero vendrá el Espíritu Santo de Dios y serán bautizados por Él, siendo llenos de este Espíritu. Y esto aconteció puntualmente 50 días después que Jesús había resucitado. 40 días convivió con ellos, ascendió al cielo y 10 días después que ellos obedecieron esa orden que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, quédense reunidos porque
el Padre mandará el Espíritu Santo sobre ustedes. Ellos obedecieron esto y esto aconteció. Por eso se llama Pentecostés. Fue 50 días después de la Pascua de Resurrección. Y dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, que era el día que ellos festejaban la salida del pueblo de Israel de Egipto, 50 días después se había festejado ese Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, en un mismo lugar. De repente, y así aconteció la venida del Espíritu Santo de forma sobrenatural para los primeros apóstoles, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llegó, llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Y continúa el relato de cómo el Espíritu Santo llenó a cada uno de los que estaban en aquel lugar llamado el Aposento Alto. Después, como Pedro se dirige a la multitud explicando este acontecimiento. Pero Jesús, antes de haber ascendido, y está en el capítulo 1, en el versículo 8, le había dicho a sus discípulos: pero cuando venga el Espíritu, que fue lo que aconteció después, sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas palabras las dijo Jesús antes de ascender al cielo, y así aconteció. 50 días después de la resurrección de Jesús ocurrió este acontecimiento sobrenatural en que los discípulos y los presentes en aquel lugar fueron llenos del Espíritu Santo de forma visible. De ahí en más no pudieron callar de hablar lo que habían visto. Después nos olvidamos, pero Él lo que quiere es que nosotros podamos permanecer, porque Él es la vida eterna. O sea, cuando estamos en Él, todo nuestro entorno, todas nuestras cosas empiezan a tener sentido de eternidad. Empezamos a ver como Él vio, se abren nuestros ojos espirituales. Cuando estas personas van hacia los sacerdotes, esto implica que dice que uno, o sea, cuando iban los 10, uno vuelve solamente para darle gracias a Dios. Y acá podemos ver algo importante también, que de 10 personas es como un cálculo que hacemos. De 10 personas que pueden escuchar a veces un mensaje en base a Cristo, muchas veces solo uno viene y le da gracias al Señor. Creo que esta vez también nos confronta nuestro corazón, donde estamos poniendo nuestros tesoros, porque ahí estará nuestro corazón. Y que podamos, de una forma sobrenatural, que esos discípulos nunca más, hasta ser casi todos muertos violentamente por no poder callar y no poder dejar de hablar de su maestro, siempre dedicaron su vida a hacer esto. Pero no terminó ahí, porque si no, cuando esas personas que estaban ahí reunidas se murieron, se hubiera dejado de hablar de Jesús. E imagínense ustedes hoy, estamos en el año 2023, después de Cristo, y seguimos hablando del mismo Jesús, del mismo Maestro, del mismo poder del Espíritu Santo, que hace milagros como hacía hace 2000 años y como siempre ha hecho en toda la historia de la humanidad. Eso significa Pentecostés. Es 50 días después de la resurrección, aquellas personas que obedecieron el mandato de Jesús fueron llenas del Espíritu Santo, y con ese poder que el mismo Dios les da a través de la persona del Espíritu Santo, salieron a compartir
con las demás personas lo que habían visto hacer a Jesús y lo que habían oído decir a Jesús. Y no solo eso, sino que además... La misma fe. Sabemos que venimos al mundo con propósito. Y esa es una de las preguntas. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás en este mundo? No solamente para hacer plata, para tener propiedades, para tener un buen pasar, que no está de más, pero es mucho más profundo. Venimos para vivir para Él. Me gusta porque al final de este pasaje el Señor le dice al samaritano: levántate y miras. No es un cuento, no es solamente leer la palabra, sino que es una experiencia personal, una relación personal con ese Jesús, con ese Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, y que está al alcance de todo aquel que reconozca que necesita una ayuda sobrenatural. Así que si vos hoy necesitás de alguien que pueda sacarte de la angustia, de la depresión, de la necesidad económica, de una enfermedad, de una pérdida irreparable, yo te ofrezco a Dios, que es dador de vida, dador de esperanza, que mandó el Consolador para que te consuele, para que te acompañe, para que te fortalezca cada día de tu vida. Y esa es la persona del Espíritu Santo. Él está disponible para todos los que simplemente haciendo una oración puedan decir: Padre mío, necesito a ese Espíritu Santo en mi vida hoy. Yo creo que sos real y te necesito. Y Él se va a manifestar en tu vida, no lo dudes, porque Él lo prometió. Y Él no es hombre para arrepentirse. Él lo que promete, lo cumple. Y ese es el Dios en el cual hemos creído y al cual servimos, y no podemos dejar de hablar de Él. Yo quiero dejarte un tema musical para que puedas compartir, para que podamos compartir y para que puedas realmente pedirle al Espíritu Santo de Dios que entre hoy en tu corazón, y se llama El Espíritu de Dios está en este lugar. Te invito a que escuches la letra, a que puedas realmente experimentar ese amor maravilloso que Dios nos da a cada uno de nosotros. Te bendigo, te agradezco que puedas estar ahí compartiendo este tiempo y me despido hasta la semana próxima. Es un privilegio estar acá y agradezco que ustedes puedan estar al otro lado de la pantalla. Que Dios los bendiga. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile: muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos: el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar,
está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Créelo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, tócame. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dios está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. No es más, no. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, oh sí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente y en tu corazón y dile, Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente, toca mi corazón, y muévete con tu poder. Oh, aleluya. Sí, Señor. Deja que el Espíritu de Dios se mueva. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí.
muévete Espíritu de Dios, muévete en mí. Oh, aleluya, muévete sobre tu pueblo. A soplar con el viento de tu espíritu, con el aliento de Cristo sobre cada uno de nosotros.